Con ramos aclamamos a Jesús, que entra rodeado de triunfo a Jerusalén. Con esta celebración abrimos la Semana Santa entonando cantos de júbilo y esperanza para acoger a Cristo Rey y Mesías. Lo hacemos porque queremos también entre nosotros corazón en nuestras familias y comunidades, que este sentimiento de gozo y alegría nos lleve a una auténtica Pascua, donde renovaremos nuestro compromiso bautismal para estar más unidos a Jesucristo, quien cumpliendo la voluntad del Padre es aclamado, luego abandonado al enfrentarse a una muerte de cruz, pero finalmente glorificado en la resurrección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con obras de penitencia y de caridad, nos reunimos hoy para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su pasión y su resurrección. Para consumar este misterio, Él mismo hizo su entrada a Jerusalén, su ciudad. Por eso, conmemorando con fe y devoción esta entrada salvífica, sigamos al Señor, para que, participando por la gracia de los frutos de su cruz, tengamos también parte en su resurrección y en su vida. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que nosotros, que seguimos exultantes a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la eterna Jerusalén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en las proximidades del Monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo: vayan al poblado de enfrente. Al entrar encontrarán una burra atada con su borrico. Desátenlo y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, dirán que el Señor los necesita, pero que enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por medio del profeta: díganle a la hija de Sión, mira a tu rey, que viene a ti humildemente y montado en un burro, en la cría de un animal de carga. Los discípulos se dirigieron allá e hicieron como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y el burrito, les pusieron encima las capas y Jesús se montó. La gran muchedumbre reunida alfombró el camino con sus capas, mientras que otro lo cubrían con ramas cortadas de los árboles. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Cuando entró Jesús a Jerusalén, hubo conmoción en toda la ciudad, y decían: ¿quién será este? Pero la muchedumbre decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. nos dice el Evangelio que toda la ciudad de Jerusalén se conmocionó cuando vieron a Jesús. En él descubrieron el enviado del Padre, el profeta, el pastor que podía guiar un pueblo que no lograba encontrar su camino en la historia. Y todos empezaron a aclamarlo como el que venía en nombre del Señor, como el bendito que traía la vida y la paz a Israel. Hoy también nosotros tenemos que vivir este momento y tenemos que llenarnos de alegría al contemplar a Cristo, verlo como de un modo nuevo, como si por primera vez Él llegara a nuestra vida, como si pudiéramos hoy, como nunca, entender que Él es la vida y el camino, como si descubriéramos que esta es la primera y la definitiva oportunidad para conocerlo, para amarlo, para seguirlo, para hacerlo el fundamento de toda nuestra existencia. Por eso los invito a que vivamos esta celebración con el entusiasmo de los habitantes de Jerusalén, pero sobre todo con la fe de los discípulos de Jesús, que lo sabemos acoger y seguir. Imitemos entonces, amadísimos hermanos y hermanas, a las muchedumbres que aclamaban a Jesús en su entrada a Jerusalén, y vayamos cantando y glorificando a Dios para celebrar sus maravillas. Avancemos en paz. Los niños hebreos lo abandonamos de olivo, salieron al encuentro del Señor aclamando: Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Dones abrir los dinteles, se alcen las puertas eternas, va a entrar el Rey de la Gloria, el buen valeroso Fiel de Israel. Los niños hebreos llevando ramos de olivo salieron al encuentro del Señor aclamando: Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban las mejillas, a los que me mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente al ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Victoria, tú reinarás. Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué están dispuestos a darme si se lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Vayan a la ciudad, a casa de quien ustedes saben, y díganle: El maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: En verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomó después el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: Beban todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche se van a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: En verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Siéntense aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar 1 hora conmigo? Velen y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por 2ª vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo, por 3ª vez oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Miren, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, préndanlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaba con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada, que todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: ¿han salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y, entrando, se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron dos que declararon: este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro, por Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Más aún, yo les digo, desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué deciden? Ellos contestaron: es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: también tú andabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: no sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez negó él con juramento: no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro tú también eres de ellos, tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas el traidor, viendo que lo había condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías: y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos: Sea crucificado. Pilato insistió: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: Sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que, al contrario, se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá ustedes. Todo el pueblo contestó: Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha, y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón, y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, le repartieron su ropa, echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente, los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: A otros ha salvado y él no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confío en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: Soy hijo de Dios. De la misma manera, los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona, Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio de beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Todos nos ponemos de rodillas. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de las tumbas, después que Él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Verdaderamente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo, entre ellas María la Magdalena y María la madre de Santiago y José, y la madre de Zebedeo. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María, la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció: A los 3 días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: Ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: Ahí tienen la guardia. Vayan ustedes y aseguren la vigilancia como saben. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dentro del camino cuaresmal que estamos haciendo, esta celebración del Domingo de Ramos nos introduce ya de un modo más directo en el misterio de la muerte y de la resurrección del Señor. Pidamos que esta celebración no sea una simple reconstrucción histórica, que no sea un acto religioso que pasa desapercibido, que no sea una conmemoración folclórica de lo que aconteció aquel día, sino que en realidad, como es la liturgia, se vuelva un acto a través del cual Dios nos salva. Se acostumbraba en Jerusalén a acoger los peregrinos que venían para celebrar la Pascua. Y aquel año, cuando entró Jesús, lo acogieron de un modo especial. Lo llamaban Rey y lo proclamaban el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Jesús se dejó llamar Rey, pero mostró que su reinado era diferente a los reinos de este mundo. Él no entró montado en un caballo como un general romano, ni entrado en un camello como un monarca oriental. Entró montado en un asno, un signo humilde de esta realeza y de este mesianismo. Hoy nosotros podemos preguntarnos, ¿quién es este Jesús que entrando así, de una manera tan sencilla, atrae a las multitudes? ¿Quién es este Jesús que, sin hacer ninguna cosa espectacular, después de tantos años y milenios, nos sigue congregando para que hagamos su memoria? ¿Quién es este Jesús que entra a Jerusalén? ¿Cuál es el plan que trae? ¿Quién es este Jesús que hoy se presenta ante nosotros? ¿Qué nos dice? ¿Qué pide de nosotros? La liturgia se encarga de explicarnos bien quién es Jesús, por qué es Rey, qué es lo que Él hace y qué nos pide a nosotros. Fijémonos que junto al relato de la entrada triunfal a Jerusalén, donde se lo aclama como Rey, se presenta la narración de la pasión según San Mateo, indicándonos que aquella entrada triunfal termina en un acto que no se esperaba, en la crucifixión. ¿Qué es lo que ha pasado? Jesús ha entrado en Jerusalén y ha venido al mundo para realizar el proyecto de Dios. Jesús es un regalo de Dios. Tanto nos amó que envió a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida. Él ha venido precisamente a mostrarnos cuál es el proyecto de Dios, cómo debemos vivir, cómo debemos construir la humanidad. Por eso cuando nosotros vemos tantas cosas que no funcionan en el mundo, cuando nosotros descubrimos que, a pesar de muchos esfuerzos y propósitos y proyectos, finalmente no logramos lo que todos queremos, cuando dentro de nosotros mismos hay angustia, insatisfacción y tantas veces no entendemos nuestra propia vida, lo que nos está pasando es que no hemos seguido a Jesús, no hemos entendido a qué vino. No hemos querido realizar lo que Él nos enseñó. El primer hombre, Adán, se enfrentó a Dios. Quiso en su soberbia y en su rebeldía armar el mundo y armar su vida en su modo y en su estilo. Y sabemos que trajo un camino de dolor y de frustración para él y para toda la humanidad. Jesús, en cambio, entra en el mundo para realizar lo que Dios quiere, como Él enseña, para realizar el plan de Dios, para dejar que el proyecto de Dios se realice en cada uno y en todos. Pero cuando empieza a explicar cómo se vive en Dios, las fuerzas del mal se vienen contra Él y lo llevan a la crucifixión. Lo llevan a la muerte. Jesús no enfrenta el mal con el odio, con la violencia, sino que afronta el mal con el bien, con la verdad, con el amor. El mundo se viene contra Él y lo mata, y Él toma su vida, no se la deja quitar, la ofrece como un acto filial a Dios, como un acto de respeto a la persona humana que es libre, como un acto de ofrenda por la salvación de todos en el mundo, como un acto de esperanza en el futuro de la humanidad. Si entendiéramos, mis queridos hermanos y hermanas, lo que significa que el Hijo de Dios haya venido al mundo a salvarnos, el mundo lo haya matado y desde esa muerte Él devuelve toda la fuerza del bien en el amor para reconstruir la historia y para establecer un mundo nuevo. Por eso ahora nos toca a nosotros recibir a Cristo, acoger a Cristo. Él es el que viene en nombre de Dios. Él es el pastor que nos puede guiar. Él es el maestro y señor que nos ayuda a vivir bien. Se trata de que también nosotros, como Él, entendamos que nos toca tomar a dos manos nuestra vida y ponerla en el plan de Dios. Mientras todos estemos haciendo un propio plan, estaremos enfrentados los unos con los otros. Cada uno cree que tiene la razón, cada uno cree que tiene los derechos, cada uno cree que tiene la fuerza para imponerse sobre los demás, cada uno cree que la felicidad es hacer lo que él hace, y así terminamos enemigos los unos de los otros, siempre divididos, siempre buscando con la fuerza cómo combatirnos o con la ley cómo burlarnos mutuamente los unos de los otros. Escúchenme, créanme, hermanos y hermanas, lo que nos dice el Señor hoy a nosotros en nuestra sociedad es que mientras no haya una transformación moral y espiritual, no puede haber una transformación social. Estaremos inventando leyes, haciendo pactos, creando propósitos y proyectos que unos tumban los otros y unos se deshacen con los otros. Lo necesario, lo fundamental es construir la persona desde adentro, hacernos verdaderos, hacernos buenos, situarnos en el plan de Dios. Y si todos hacemos esto como Jesús, todos estaremos bien. Ha llegado una nueva Semana Santa, una nueva oportunidad para entender el misterio de Cristo, para vivir la vida de Cristo, para asumir lo que Dios nos propone. ¿Seremos capaces de responder esta vez? ¿Gritaremos que lo crucifiquen y lo dejaremos muerto? ¿O vamos todos nosotros a resucitar con Él en una vida nueva, de verdad, de justicia y de santidad? Ahí tenemos el proyecto y la tarea de esta Semana Santa que por bondad de Dios estamos iniciando. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Llenos de confianza en Dios Padre, que sabe lo que necesitamos y nunca nos abandona, supliquémosle diciendo: escucha, Padre, nuestra oración. Escucha, Padre, nuestra oración. Por la Iglesia, para que la celebración del misterio pascual le permita la renovación de la fe y el compromiso del anuncio del Evangelio, oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. Por los gobernantes de las naciones, especialmente por los de nuestro país, para que, animados por la fuerza redentora de Cristo, conduzcan a los pueblos por caminos de justicia y paz, oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. Por los enfermos y los que sufren, para que al participar de la pasión del Señor obtengan fortaleza y valor, oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. Por todos los que participarán con fe y amor en esta Semana Santa, para que dispongan sus vidas a escuchar y a vivir el mensaje salvífico de Cristo, oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. Por quienes estamos celebrando la Eucaristía, para que la fuerza de la palabra que escuchamos y la gracia del cuerpo y la sangre de Cristo nos alienten a dar una respuesta de fe más sincera, oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. Ahora en silencio presentemos todas nuestras intenciones personales. Acompañemos con nuestras súplicas a los enfermos, a los que necesitan una ayuda material o espiritual y a nuestros difuntos. Padre Santo, escucha las súplicas que te hemos presentado con fe y esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reina Jesús, el Señor. Reina Jesús. Hermanos y hermanas, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la pasión gloriosa de tu unigénito, llegue pronto, Señor, a nosotros tu perdón, y aunque nuestras obras no lo merezcan, que la mediación de este sacrificio único nos haga recibir tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien siendo inocente se dignó sufrir por los pecadores y fue condenado injustamente por los impíos, con su muerte lavó nuestros pecados y con su resurrección nos adquirió la justificación. Por eso nosotros con todos los ángeles te alabamos y aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, como hijos de Dios, se dan un saludo de paz. La paz del Señor siempre contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con este santo sacrificio, te pedimos suplicante, Señor, que así como por la muerte de tu Hijo, fortaleciste en nosotros la esperanza de obtener cuanto la fe nos promete, nos concedas por su resurrección la plena posesión de la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero invitarlos a todos a participar con mucha devoción y con mucho provecho espiritual en las distintas celebraciones de la Semana Santa. Los invito a todos a ir a las parroquias. Es allí donde con toda la comunidad, de un modo vivo, de un modo real, participamos en la liturgia. No importa que tengamos que hacer un pequeño esfuerzo. Cualquier esfuerzo se justifica por vivir el misterio de la muerte y de la resurrección del Señor. Recomiendo especialmente que participemos en la misa de la Cena del Señor el Jueves Santo en la tarde. En nuestra catedral será a las 5 de la tarde. Recomiendo la liturgia de la muerte del Señor el Viernes Santo, que está precedida en casi todas partes por el Via Crucis. En la catedral el Via Crucis es a las 9 de la mañana, parte de la iglesia de San José en el centro y se unen varias parroquias del centro. Es una celebración muy hermosa a partir de las 9 de la mañana. Y luego la liturgia de la muerte del Señor a las 3 de la tarde. Después tenemos la gran celebración, la vigilia pascual en la noche del Sábado Santo, que diríamos se prolonga y tiene un eco en todas las Eucaristías del Domingo de Pascua. Los invito a participar de verdad, con el corazón, con fe. Necesitamos conocer a Cristo, necesitamos que Él nos enseñe el camino de la vida. Necesitamos que Él nos dé fortaleza en este momento de la historia para realizar nuestra misión. Necesitamos que Él sea de verdad nuestra esperanza. Todos a vivir en las parroquias el misterio de la muerte y de la resurrección del Señor. Oremos. Alimentados con este santo sacrificio, te pedimos suplicante, Señor, que así como por la muerte de tu Hijo, fortaleciste en nosotros la esperanza de obtener cuanto la fe nos promete, nos concedas por su resurrección la plena posesión de la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibimos ahora la bendición. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Mira, Señor, con bondad esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Para ir a dar gloria a Dios, pueden ir en paz. Santa María, Reina del Cielo, no te olvides de mí. Abre mis ojos para ver la verdad. Haz de mi vida corazón nada más. Aléjame de aquel lugar donde no estés. A lo que es tuyo acércame. Que mis manos nunca abracen el mar. Haz que mi vida. El anterior